Y ya está con nosotros Diana García para poder platicar de los looks de la alfombra roja. ¿Cómo estás? ¿Qué onda con los looks, Diana? Cuéntanos. Ahora sí, uno de los Óscares o de los premios más esperados a lo largo del año. Digo, ya habíamos tenido hace varios meses o hace unas semanas otros premios y es también lo que vamos a ir a estar viendo. ¿Cuál es la tendencia, no? Porque luego pues, se impone moda, ¿no? En una pasarela. Sí, y de hecho, siento que les va a gustar mucho todo lo que estuvimos viendo, porque habla muchísimo de la parte ecológica y de reciclar. Entonces, creo que es algo que la verdad nos viene bastante bien y va a gustar mucho. Ok. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con la alfombra roja, porque a lo mejor muchos dijeron, bueno, me espero hasta las 7, que es la premiación, pero se perdieron todo lo que hay antes, como por ejemplo Brad Pitt y Margot, guapísimos. Bueno, Margot, no me encantó su vestido, pero es que ella es muy guapa. Sí, totalmente. La verdad es que como tal el vestido de Margot no me encanta. Digo, el detalle de las mangas es bastante lindo. El detalle del broche como tal y como tal el corte en general la hace ver un poco más grande. Sin embargo, el look por completo, gracias a que ella es bastante linda, es muy bueno. En el caso de Brad Pitt, y es lo que estamos viendo, a lo mejor tiene un look muchísimo más desenfadado para lo que nos tiene acostumbrados. Y esto es tal vez lo que a mí no me termina de encajar por ser Brad Pitt. Sin embargo, en general, la realidad es que el look es bastante bueno. Y lo que sí hay que mencionar es que, por ejemplo, me hubiera encantado verlo también reciclando la parte de su smoking como lo hizo Joaquín Phoenix, por ejemplo, que a lo largo de todas las ediciones que estuvimos viendo de premiaciones ha utilizado el mismo traje. Eso está súper bien, porque recordemos que cuando lavamos nuestras prendas de ropa también llegan a soltar un poco de plástico, porque al final no son prendas que son 100% de algodón. Entonces, eso se me hace una excelente opción. Además, los hombres, mira, Sergio trae esto toda la semana. Ah. Sí, de verdad. Lo que pasa es que cada artista trae un tema diferente. O sea, Joaquín Phoenix anda con la onda del veganismo y el medio ambiente, y pues Brad Pitt anda en otro tema, ¿no? O sea, claro, pero al final, ir a lo que mencionábamos, y al final es como el mismo smoking como tal, ¿por qué no tal vez optar por seguirlo utilizando? Bueno, esa es otra idea, ¿no? Sí, y aquí tenemos a Keanu Reeves con su mamá Patricia. Un look que la verdad, digo, en el caso de los hombres no vimos como grandes apuestas, pero en el caso de él la verdad es que también es como un personaje que muchos esperamos. Y en el caso, por ejemplo, de él sí vemos un look bastante desenfadado en el caso del peinado, pero a él se le ve bastante bien porque efectivamente ya nos tiene acostumbrados a esto. ¿Sabes qué creo que es lo que se le ve bastante bien a este Keanu Reeves? El que ha ido con su mamá. Totalmente. Sí. Es lo mejor. Es el mejor Totalmente. Look que pudo llevar al evento, ¿no? Porque normalmente no es tan común ver que un artista vaya a una entrega de premios con su familia, ¿no? O sea, o va con su... a lo mejor va con la novia, ¿no? O con la hija, está con los amigos. Veces lo hemos visto. A veces con los hijos, ¿no? Pero qué padre, ¿no? O solos, ¿no? Como o solos, exactamente. ¿No? Y ahora Natalie Portman, que me encantó. Natalie, me encantó. O sea, porque ¿eh? Además de que ella es como muy elegante, ¿no? Es muy inteligente. Me encantó la manera... Sutil. Tan inteligente y sutil, ¿no? De protestarse. Sí, totalmente. La verdad es que este para mí fue mi look favorito, sobre todo por todo el significado que contiene. Al final lo que vemos es una capa que tiene bordados los nombres de muchas o de la mayoría de las directoras que no fueron nominadas o que fueron omitidas por la academia como lo hemos estado viendo, que ella igual lo ha protestado. Así es. Oye, qué padre, no me imagino, ¿no? Antes hablando con el equipo de Cristian y diciéndole, mira, quiero una capa de esta forma, quiero que vayan ahí las directoras, ¿no? Sí, digo, al final aquí es lo que vemos de que realmente tu personalidad encaje con lo que traes puesto. Y creo que esta es la forma más linda que vimos a lo largo de esta premiación. A mí me gustó mucho Natalie Portman. A mí te los decía, ¿no? Antes de... Para mí Natalie Portman fue la mejor, ¿no? Es muy guapa. Ajá. Aquí tenemos a Regina King y Greta. Así es. Bueno, en el caso de Regina, que vemos el vestido en un color mucho más rosa, mucho más nude, a lo mejor puede ayudarle en el caso de este contraste que hace de color con su tono de piel. En general, el look es bastante bueno. Digo, esta parte de arriba, el escote como tal, ayuda. Sin embargo, digo, a lo mejor en el otro caso que vemos el vestido verde, en general es un look bastante bueno, pero es algo que... La verdad, no propone nada, no hay tendencia, entonces a lo mejor puede pasar completamente desapercibido. Sí, aparte es como que solo ves el vestido porque ella es muy blanca. Exacto. Digo, lo único que sí podríamos resaltar sería la gargantilla que trae, que es bastante linda. En eso sí, me encanta la idea.
Ay, era la más. Archie y Griffin, de verdad que fueron mi los pareja favoritos. Favorita. O sea, nada de que Leonardo DiCaprio sí. con este Brad Pitt o sí. Robert De Niro con Al Pacino. Griffin y Archie, los amo. Qué buena mancuerna, ¿eh? De sí, totalmente. Y digo, en el caso del styling que ellos proponen, la verdad es que a mí me encantó el detalle naranja de la solapa. Y también la combinación que hicieron de tal vez él llevar el detalle naranja y Archie en el caso de llevar los tirantes del smoking. Sí, al final estos detalles hacen como un look muchísimo más divertido, más infantil uh-huh. y que también va enfocado a la edad y a la personalidad que obviamente están mostrando. Claro, además me encanta porque finalmente pues nos enamoramos de ellos, ¿no? De esa amistad que tuvieron en Jojo Rabbit. Para aquellas personas que dicen, bueno, ¿y ellos cómo nacen? Es de esta película y ahorita en febrero, el mes del amor y la amistad, definitivamente... Roquearon esa alfombra roja. Totalmente, sí. Oh. Ahí están Laura Dern y Olivia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este look? Bueno, el blanco y el negro ahí está... Es como un color rosita, más o menos. Ah, rosita, es ok, perdón. Es como un rosita con negro. La parte de arriba y en general la verdad es que el look no me encanta, no le favorece. Sin embargo, sí hay que decirlo, y esta es una de las tendencias que vamos a estar viendo, uh-huh. la combinación del rosa con negro. Entonces, fue un detalle que estuvimos viendo en varios looks y que hay que ir marcándolo, uh-huh. porque al final hay que recordar que estos premios lo que hacen es ir marcando tendencia a lo largo del año. Por ejemplo, en este caso de las dos, Olivia es mi favorita porque al final, sí. o sea, porque tiene como negro a los costados y un azul marino en el centro y eso hace que se afine su silueta. Exactamente, lo que dijiste es completamente correcto. Esta combinación y a marcar esta silueta con colores en los vestidos al final ayuda muchísimo a enmarcar la figura de la mujer. No, además me encanta porque ella fue ganadora como mejor actriz el año pasado, entonces obviamente los ojos iban a estar puestos sobre ella. Y aquí tenemos a Morena. En el caso de este vestido rojo, y hay que mencionarlo, es de una marca de un diseñador que al final optó y fue uno de los principales que estuvo sacando como toda su línea que fueran materiales reciclados o ecológicos. Mira. Entonces, la parte más linda o más importante de este vestido rojo es mencionar esta situación que al final está hecho de materiales ecológicos y, por ejemplo, no se ve en la imagen, pero trae unas zapatillas que son de igual una marca bastante comercial. Entonces, hizo o quiso hacer como esta combinación de realmente quizá un vestido mucho más elevado de precio con una combinación en zapatillas mucho más económicas. Entonces, fue un look que también propuso algo y la verdad es que está bastante interesante. Perfecto. Y aquí es Renee Zellweger, que fue la ganadora mejor actriz. Y aquí tenemos a Mujercita, Sauri. Sí, en el caso de René, del vestido blanco que tiene destapado un hombro, la verdad es que es un look o un vestido en general muy arriesgado, pero que a ella le favorece por completo. Digo, al final si vemos la tonificación de los brazos y como tal de las clavículas, la realidad es que necesitamos esos detalles para realmente poder mostrar estos vestidos. Y en el caso del vestido, que es la combinación de negro con lila, la parte de arriba, hay que mencionarlo, de igual forma es de un vestido reciclado, es un vestido que anteriormente usó en los premios Goya y pues toda esta tela está reciclada y la parte de abajo fue lo que no me encantó porque ni es reciclado y al final la realidad es que como tal la combinación no fue agradable y muchos lo que mencionan es que al final parecía una tela de cortina. Y nos quedamos ahora con Shia LaBeouf y Zac, que es los que estamos viendo en este momento en la pantalla. Así es, y bueno, otra de las propuestas que tuvieron la Academia en esta ocasión fue mostrar por primera vez la inclusión o un actor con síndrome de Down. Entonces, esto es igual un detalle que hay que valorar y que esperemos que esto continúe realmente. Sí, sobre todo que, digo, como invitados para presentar algún premio y también en las películas, ¿no? Como exactamente, y digo, al final, en el caso de, a lo mejor, de él, podemos ver el moño con estos ciertos puntitos que muestran como la parte más dinámica del look. A lo mejor lo único que yo hubiera como propuesto, como tal el fitting, que es el ajuste del corte, que hubiera sido mucho más ceñido. Es uh-huh. como el único detalle que hubiéramos visto. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar ahora con... Tom Hanks y Rita Wilson. En el caso de él, y esto que estamos viendo, la realidad es que los hombres no tienen demasiada propuesta en esta ocasión, pero sí hay que valorarlo y hay que reconocerle que al final él es uno de los personajes que siempre se muestra totalmente elegante y en esta ocasión no nos defraudó. Y bueno, podemos ver igual, el smoking es de gamuza. Entonces, esto uh-huh. es una propuesta que al final se agradece.
Claro, y ahora Leonardo DiCaprio y Cynthia. Bueno, Leonardo DiCaprio es como la parte muy similar a Brad Pitt, en la que al final es un look completamente clásico y elegante. Es muy bueno, pero al final es lo que hemos venido mencionando. Quizá un poco más de propuesta hubiera estado muchísimo mejor. Azul marino, quizás. O a lo mejor tener como arriesgarse un poco en la parte del smoking, que es lo que vamos a ir viendo en otros ejemplos. Ok. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la imagen... Mahershala Ali y Wiff Matus. Podemos ver en la imagen que el smoking hace como tal una especie de envoltura. Entonces, uh-huh, esto es moda en la parte de sastrería, en el caso de los hombres. Y en la parte superior, a lo mejor lo único que yo hubiera cambiado es, en lugar de la cadena como tal, hubiéramos puesto a lo mejor una aguja, que hubiera sido muchísimo más lindo, uh-huh, o más interesante. Y en el caso de, bueno, aquí tenemos a Billie Eilish con Billy Porter, que bueno, Billie siempre da de qué hablar, pero en este caso como que le quiso hacer competencia a Billie Eilish. Sí. Totalmente. Los Billies. Digo, al final, Billies. La realidad es que el look no me encanta, no es bueno. El personaje como tal, sí hay que mencionarlo, nos hace recordar siempre lo que es la tendencia de Billie. Pero en general la realidad es que es bastante desagradable, bastante desaliñado. Y tal vez, si hay que decirlo, si esto hubiera sido la alfombra de los Grammys, en donde sí te puedes arriesgar mucho más, proponer, mostrarte más como tal, tal vez hubiera sido bastante bueno. Pero al final hay que recordar que tenemos códigos de vestimenta, sobre todo en los premios de los Óscares, y que no podemos irnos así. Que yo creo que por eso también se ve como muy lineal en los caballeros, ¿no? El sí. Código de vestimenta es así como que el moñito, traje negro y ya, ¿no? Hay unas variantes con algunos claro. detalles. Pero es como que en los hombres es más básico. Complicado sí. para las mujeres, ¿no? Porque sí se tienen ahí que sí, lucir con los cortes del vestido. Pero, por y ejemplo, todo. Siento que un actor que sí como que le jugó un poco fue Timothy, que es el que vemos en Mujercitas, que ya también estuvo en Manhattan bajo la lluvia, que se me hace que va a ser uno de los actores más prometedores que tiene ahora Hollywood en cuanto a los jóvenes. Y él sí llevaba como tipo una chamarra. Sí. ¿No? Sí. Que eso fue una controversia, porque a muchos les encantó y a muchos les pareció bastante desatinado. A mí me fascinó. Oye, pero por ejemplo, o sea, ¿cómo no sacamos Elton John? Digo, Elton John es como que siempre llama mucho la atención también por su manera de vestir. Los tenis que llevaba de colores, que parecen arcoíris, todos los tenis estaban muy vaciados, ¿no? La verdad es Elton. Y ahora vemos a Brie Larson. En este caso, lo que estamos viendo de igual forma es la parte de los colores y los metálicos, que es igual una tendencia que estamos o que se va a estar marcando a lo largo del año. Los colores metálicos uh-huh. y la parte de los colores en como rosa. Sí, a mí a ella me hubiera gustado verla con un poco más de color, pero quizás es por su papel como Capitana Marvel. Sí. Se habla por eso. O sea, a mí sí me encantó el look como tal. Digo, al final sí es muy sobrio, pero sí me encantó. Y tal vez sí, a lo mejor verlo como con un detalle en la capa, porque era lo que varios mencionaban, pero en general el look sí me gustó mucho. Sí, es muy guapa. Oye, ¿qué tal Salma Hayek? A ver, ahí está el vestidito, antes de salir de casa, yo creo, ¿no? Del hotel. Sí, hay que decirlo, la realidad es que no fue de mis favoritos. Al final está inspirado en un estilo completamente de diosa griega, uh-huh. sin embargo... La verdad es que no. A lo mejor es carísimo el vestido, pero totalmente. Pues el diseño sí, igual no convenció mucho. A lo mejor la ocasión también, ¿no? Exacto. Uh-huh. La ocasión y también hay que decirlo al final, la silueta de Salma, hay que cuidar varios detalles y como lo hemos estado viendo, la verdad es que en las últimas premiaciones no ha atinado por completo. Oye, pero pues es que a lo mejor muchos nosotros esperamos ver destapada como en otras ocasiones, ¿no? Así enseñando, ya no, sabes. No tanto. Y ahora salió muy tapada, ¿no? Sí, no, a mí tampoco, o sea, sí está bonito, eso sí hay que reconocerlo, o sea, está lindo el vestido, pero a lo mejor para un show de tragedia griega, ¿no? Exacto. La verdad, o sea, para eres. Una Lisístrata, una Medea, Andrómaca, Electra, no sé. La verdad. La verdad se ve bien, se ve bonita. A mí me gustó. Bueno, tú eres la experta, ¿no? Bueno, ¿y qué calificación me puedes? Porque no sabes, he sufrido mucho bullying esta mañana. ¿Cómo es este? Si hubiera ido así a la entrega de los Óscares, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la entrega no, porque para empezar no, la entrega. Pero pongamos, a la noche. Pero pongamos que hubiera ido así, pues se va. No, vamos a juzgarla. Bueno, está bien, entonces ya no decimos pero nada. Pero le ponemos un 10 para la ocasión, porque es de día el vestido. Exactamente, es de día. No, muy ya bonito, ves. ¿Eh? No. O sea, sí me ves como casándome en Tulum. Sí, totalmente. ¿Ya ven? Ándale. Yo estoy practicando, yo les estoy dando ideas. Muy bien, ¿eh?
Para la próxima lista, entrega de los Óscares. Espero que sean de día y así latino. Diana, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.